Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Por aquí, bienvenido Juanda, ya pendiente del salseo. Así es. Hoy tendremos precisamente una revisión de fundamentales. Por acá, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a ver qué pasó con Powell, que habló esta mañana, con su recuperación económica, que está muy lenta, con Janet Yellen, que hundió a las criptos. Has hecho caer duro. Jessica, buenas noches. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a todos. Ya estamos en vivo tanto en Facebook como en Zoom. Camilo, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Todo súper, súper bien. Afortunadamente, todo muy bien. Por acá voy saludando a la gente de Facebook. Por acá, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerte por acá. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en esa operativa? Por ahí los que operaron el canadiense alcanzó a subir algo, después se volvió completo, uno a uno, break even, sacó a muchos en entrada, pero bueno. Pendiente de los fundamentales por acá, César Bola, Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Placer tenerte por acá. Vamos a dar unos minuticos mientras llega la demás gente. Digas que está súper mal este en vivo. Supuestamente lleva 6 minutos y yo lo acabo de iniciar. Acabo de iniciar y esto acá me parece como si lleváramos 6 minutos. Se enloqueció el Facebook. Pero bueno, no pasa nada. Listo, entonces vamos a irnos con el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y que por supuesto tengan en cuenta si sus circunstancias financieras, personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Recordemos que la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. ¿Listo? Dicho esto, entonces vámonos con los fundamentales más importantes de la sesión. Número uno, tenemos, bueno, el hecho de que Powell hablara de que Estados Unidos está muy lejos de una recuperación económica. ¿Cómo se vio afectado? Pues, ¿qué activos se ven afectados? Por supuesto, número uno, el dólar. Si nosotros nos vamos a uno de los más similares en estos momentos, bueno, en estos momentos no, realmente ahorita no está muy similar. Pero el dólar contra el franco suizo subió bastante, realmente un activo refugio, se pegó una disparada hermosa aquí en esta formación en P, se desarrolló muy bien, creo que en 15 minutos se puede ver ese patrón, sí, una excelente formación en P, se disparó. En la mañana, los índices Standard & Poor's, Dow Jones y Nasdaq que estaban cayendo fuerte, ¿listo? Debido a que, pues, recordemos que el tema de los nuevos contagios y sobre todo la palabra que utilizó de el camino a seguir es muy incierto, ¿no? Sí se están recuperando en cuanto a la vacunación, en cuanto a la apertura general, pero los mercados como tal, pues la recuperación económica, pues está muy distante por todos los estragos que causó la pandemia. Sin embargo, si nosotros vemos esa hermosísima vela que aparece acá, pues es una hermosa martillo, yo creo que excelente, perfecta, ¿vale? En el Standard & Poor's. Sin embargo, quiero que la veamos en Nasdaq, que me parece aún a mí que está incluso mejor. ¿Por qué? Porque está en la zona de soporte y porque el Nasdaq tuvo una caída mucho más fuerte que el Standard & Poor's. Entonces, si yo tuviera que operar esa cola de piso, creo que me iría con Nasdaq, ¿vale? Es más, creo que lo voy a hacer. Por acá también nos dice Juanda, afectó los 500 mil muertos por COVID, los mercados no toleran esas cifras. Esta mañana, pues los mercados iniciaron a la baja completamente. Durante el discurso de Powell también cayeron. Y fue hasta la sesión de la tarde que alcanzaron a recuperarse un poco. Esta vela me indica a mí, técnicamente hablando, que podríamos esperar entonces un fuerte rebote en el mercado. ¿Listo? Un fuerte rebote en el mercado. Tendremos claramente ahorita a las 8 de la noche, vamos a estar muy pendientes. De pronto lo voy a negociar, hace mucho no hago esto y no quiero hacerlo con esta cuenta porque esta cuenta es únicamente como para crecerla poquito, ¿no? O sea, no es una cuenta de especulación como tal, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Por acá nos dice Marcos, si se fortalece el australiano, ¿qué pasa con el libro australiano? Pues entonces, si el australiano está muy, muy fuerte, tú te vas al libro australiano, podemos ir. Bueno, lo primero que haces es ver ambos pares mayores. La libra está muy fuerte, ¿listo? Realmente bastante fuerte. Y si la comparamos con el AUD, pues parece estar más fuerte la libra que el mismo australiano, aunque ambos están bastante fuertes, ¿listo? Si me voy al libro australiano, pues claramente podemos ver entonces que últimamente, por lo menos en la última sesión, la libra se fortaleció con respecto al australiano después de una fuerte caída. Sin embargo, a ver, yo viendo, es que en la libra llevamos cuánto tiempo diciendo que necesita corregir y no corrige, entonces ya no sé, no sé qué más hacer con esta libra porque es que ya la extensión es bastante fuerte. Es más, ahora les comento la estrategia que tengo para la libra como tal. Bayro, ¿cómo estás? Julio Enrique, José, para la libra no, sino para el kiwi, ¿listo? Eric, ¿cómo estás? Buenas noches. Realmente lo que yo estoy viendo es que debido a la fuerte extensión que está presentando el kiwi, pues trataría entonces de buscar un contratendencia, ¿listo? Una venta, ¿vale? Ya que me parece que con esa fuerte extensión de activo debería ya finalizar esa subida, está también en resistencia y podría ser que nos ayude, ¿listo? Ah, bueno, Wanda nos dice que le falta llegar a la zona mensual. Bueno, ya está tocando por acá una zona que aunque bueno, esta la podríamos dejar por acá realmente. Listo, la reacomodamos, sí. Todavía tiene algo de espacio, pero está muy, 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 muy fuerte. Otra de las noticias que más impactó al mercado y quiero que veamos para eso el Bitcoin fue lo que dijo Janet Yellen en cuanto a la inseguridad de las criptomonedas, ¿no? Habló mucho sobre el tema de que pueden ser utilizadas para temas ilegales, ¿no? Esto ya pues preocupa mucho, ¿no? Pero también habló de que la Reserva Federal estaba buscando crear una criptomoneda. Entonces, pues es como lo de siempre, ¿no? Los grandes siempre, siempre, siempre quieren adueñarse absolutamente todo. Pintan datos muy buenos. Yo compartí el dato por Telegram, por acá nos dice Juanda. Ok, yo igual creo, pues, no, o sea, si lo negocio, me iría únicamente corto. Sí, está muy alcista en él. El problema es que mi opinión ahí es: yo no lo negocio porque me parece que está demasiado extendido. ¿Listo? Mi opinión es: yo no lo negocio. Horacio me dice: es eurocanadiense. Dame un segundito, lo miramos rápido. Eurocanadiense. ¿Qué tenemos por acá? Pues está en un fuerte soporte, sino que no ha podido despegar. No ha podido despegar realmente. Pero yo lo veo alcista, me parece. Está en una zona ahí muy interesante, doble piso. Martillo que podría indicar fuerte subida. Creo que ya incluso está armando un patrón en 15 minutos. Yo buscaría compras. Pero me parece que está muy enrangado en H4. Eso me preocupa tal vez un poco. ¿Listo? Pero bueno, miren lo que pasó con el Bitcoin, que había rozado los. Rozado, no creo que alcanzó los 50. No, sí, claro, alcanzó los 57 mil. Y pues alcanzó a corregir hasta los 47 mil 270. Además de eso, nos dice Janet Yellen, pues. Nos dice que es una moneda, una criptomoneda demasiado volátil y que la mayoría de inversores podrían perder su dinero. ¿Vale? Entonces hizo corregir no solamente a Bitcoin, sino también hizo corregir a esta criptomoneda, a la Dogecoin. ¿Listo? Bueno, esta no corrigió tanto realmente. Esta última, esta que surgió como un meme, ¿no? Esto es impresionante. Y ya está cotizando, ya pasó el umbral del dólar. ¿Listo? Muy interesante. Quiero ver la que me faltó. Bueno, el DXY que no ha podido rebotar fuerte en esa zona de soporte, pero la que quería ver también qué tal corrigió. Era nuestro amigo el Ethereum. A ver qué pasó. Este es el párrafo. De cara a la semana que viene, vemos la confianza de los consumidores estadounidenses en terreno inestable, a pesar de que pronto habrá más estímulos. El aumento de los rendimientos también tendrá potencialmente grandes implicaciones para los mercados. En otros lugares, perdón, la economía de Nueva Zelanda parece estar ganando fuerza ante las declaraciones de tarifas de RBNZ. Mientras que Airbnb lidera los grandes topes, reportando la próxima semana con su primera llamada de ganancias, como una compañía que cotiza en bolsa. Ok, gracias Juanda, gracias por esa información, está muy interesante. Gracias, gracias por compartirla. Ok, sí, suena muy fuerte, vamos a ver qué sucede. El Ethereum también corrigió muy bien, creo que por fin llegó a la zona
Donde yo le estaba esperando, sí, corrigió muy bien, está cotizando los 1540. Finalmente eso era lo que yo quería, que llegara a una zona de cotización interesante. Gracias, Global Markets, la fuente por acá, Juanda. Creo que ya con esta corrección, cualquier patrón técnico que tengamos alcista, podríamos entonces entrar en largos, ¿vale? Me gusta ya nuevamente la pinta de las criptomonedas con esto que hicieron últimamente, ¿vale? Entonces, pues tuvimos un mercado volátil. Si recuerdan, teníamos una hipótesis alcista para el dólar contra el dólar canadiense. La hipótesis realmente, a ver, se dio, vamos a darle en 15 minutos para encontrar el. Bueno, es que en 15 minutos ni siquiera se alcanza a ver, pero fue por acá. A ver, habíamos planteado la entrada un poco más arriba. Realmente rozó el 1 a 1, ¿vale? Una vela volátil que me indicaba posible fortalecimiento. Después, pues habla Powell y viene esta vela roja fuerte que nos daña absolutamente todo, ¿no? Nos daña todo esta vela roja. Entonces, ahí tema complicado para el dólar contra el dólar canadiense. A mí me sigue gustando, el problema es que ya pues está cayendo muy fuerte. Nada que me daba entonces la ruptura de esa zona que yo estaba esperando. Si hubiera roto, pues yo hubiera buscado los largos sin ningún problema, pero realmente pues al no romper ya me genera preocupación. Esperaría ya un patrón un poco más confiable. Ya no le tengo tanta fe como antes. Me están preguntando por acá por el dólar yen. El dólar yen, finalmente, el mínimo mayor que estaba presentando, que me encantaba porque estaba en esta zona del 105.45, estaba muy, muy, muy interesante, pero al romper podría entonces fallar, ¿listo? Es decir, al momento de desarrollarse, esto podría fallar en su subida. Y si falla, ojo, porque si toca esa resistencia nuevamente, podríamos empezar a buscar ventas de manera hasta el 104.65, ¿listo? Esas serían las posibles ventas que podríamos buscar en el dólar contra el yen, ¿listo? Hasta la zona del 104.65. Tenemos que esperar, ¿vale? Yo creo que tenemos que esperar, aunque a ver, en el marco de 4 horas, ese fallo de máximo menor con posible cola de piso me llama la atención. Está golpeando una EMA 50. Aquí está subiendo y digamos que ya el patrón se presentó. Incluso uno podría entrar a negociar esto así. Pues no me disgusta, ¿saben? No me disgusta, no me disgusta. Me preocupa la resistencia. Me preocupa la resistencia. Es que la resistencia es la que me preocupa. A ver, es que es fuerte, es una resistencia fuerte, fuerte. Pero si confiamos en el desarrollo del mínimo mayor, no tendría por qué afectarnos. De pronto lo que podemos hacer más bien es bajar un poco el stop loss. Creo que podría ser de esta forma. Realmente sí, podría ser una operativa así entrando a mercado. No me parece que esté mal. Me parece que tiene muy buen pronóstico. Y pues el dólar yen se ve en este momento, se podría incluso negociar, ¿no? Una cripto que se llama Rari es un buen proyecto. ¿Será que lo puedes ver? Yo estoy esperando que quede un poco más claro que sí. Vale, dame un ya lo miramos porque creo que es que tengo ganas de entrarle al yen. Pero bueno, creo que mejor me quedo quieto porque es que el yen. No sé, no sé, no sé. Que me gusta, pero el marco diario no me convence con esa resistencia. No, es que por más de que la acomodemos como sea, está por acá. Y viene este otro pico y bueno, realmente es una zona muy, pero muy, muy fuerte la que tendría que vulnerar. Pero algo me indica mi ver. A ver, quiero ver una cosa. ¿Cómo está el CAD Yen? Está subiendo fuerte. La mayoría de activos están respondiendo al alza en esta sesión. Bueno, la libra pues claramente está demasiado extendida. Quiero ver Euro Yen porque el euro está fuerte, pero con sí. Creo que podría ser una oportunidad. Realmente sí. Vamos a tratar de buscar entonces una compra a mercado. Le ponemos el stop loss por acá. Listo. Por acá.
Y ponemos un take profit pues en el 4, ¿no? ¿Vale? Listo. Sí, creo que está bien así. Vamos a ver, esperemos que se desarrolle ese mínimo mayor. Me gusta. Juan Carlos, claro que sí, por acá está tocando MM 200, también de estocástico me dice venta, por acá nos dice Aguiar, Carmen nos dice Libra Dólar, ¿cómo lo ves? Libra Dólar, pues está muy, muy, muy alcista, pero yo ya no buscaría más compras, Carmen, porque me parece que está demasiado, demasiado extendido, ¿vale? Ya absolutamente extendido, más compras es muy peligroso, ¿vale? Me gusta más, por ejemplo, el dólar, ya tiene un patrón muy claro. Y pues finalmente estamos en la sesión del yen, y fíjense también que en una hora se está ubicando por encima de este soporte, donde genera un doble piso, podría ser también una zona interesante para buscar compras. Me gusta, me gusta. Estamos pendientes de la hora para 5 minutos antes de que sean las 8, estar pendientes entonces de los datos del neozelandés. ¿Listo? Por aquí, Aguiar dice, el RSI dice compras y el estocástico me dice ventas. Pues a mí me gusta para compras. Quiero verlo en 15 minutos. Sí, está bien. Está bien. Está bien, 5 minutos. Bueno, no me gusta. El único marco que no me convence es el marco diario. Realmente es el único marco que yo digo me preocupa un poco. Pero de resto, todos me parece que están muy interesantes para compras. ¿Listo? Y mi estrategia, ahorita en unos minutos, en 13 minutos exactamente para el kiwi. Yo simplemente, no sé si lo negocio realmente, pero si lo negocio, buscaré ventas, ¿listo? Buscaré short sales debido a la fuerte extensión que está presentando. Es que ya la sobrecompra que tiene es bastante fuerte, ya tiene un rally muy fuerte en el marco diario. Podríamos entonces al menos agarrar una posible caída que dure un poco, ¿vale? Que claramente es una caída que va a durar, que tenemos que tomar utilidad en minutos, ¿no? No es una operación intradiaria ni mucho menos tipo swing como para que lo esperemos. Y en el planteamiento de hipótesis, pues yo realmente estoy esperando el patrón en Nasdaq, ¿vale? Cualquier formación en P o cualquier mínimo mayor que se presente, yo lo voy a negociar al alza. ¿Por qué? Porque esa cola de piso a mí me encanta, ¿vale? Realmente esto, el porcentaje de fallo es bien, bien, bien poquito, entonces esto podría indicarnos nuevamente una devuelta a los máximos, ¿vale? A ver, ¿cómo lo podríamos negociar? Ya saben, yo negocio esto únicamente antes de la apertura americana, aunque el patrón está. El patrón ya está. Fíjense que lo tenemos acá. Incluso lo podríamos dejar así. Vemos cómo se ve esto en una hora. Es que se ve muy. Bueno, pero bueno, finalmente sí es este. Este sería el patrón y nos daría un 4 a 1. Si nosotros hacemos el trazo de la línea de tendencia, ya se habría roto. Bueno, es que les cuento una experiencia con el Nasdaq. El Nasdaq alguna vez, yo no puse, no programé la orden en la noche, precisamente por lo que les cuento, y a las 5 de la mañana se pegó un desarrollo hermoso, entonces creo que mejor me voy a programar esa orden antes de que se me vaya, ¿listo? ¿Vale? Orden pendiente tipo buy stop. Entrada en el 13.252 con 56. Tenemos stop loss en el 13.159 con 43. Y el take profit sería 13.625 con 09. 13.625 con 09. 625 con 09. Vamos a ver, porque es que por acá. Ok, perfecto, listo. Perfecto. Sí, creo que lo voy a dejar. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Voy a estarlo monitoreando de aquí, pues por supuesto, hasta las 11. El Standard & Poor's lo veo muy igual, Eric. O sea, también lo negociaría al alza. Realmente lo que me preocupa es la resistencia del marco de una hora que no tiene el Nasdaq, pero de igual manera está muy, muy fuerte, ¿vale? Tendría mucho espacio. Es absolutamente igual. Y si nosotros vemos el Dow Jones, también yo creo que todas las hipótesis serían absolutamente alcistas. Qué pena, ahora sí. Jimmy, buenas noches, qué pena no te había saludado. Australiano Franco, qué pena con los que me habían preguntado por acá, voy a mirarlos.
Australiano contra Franco. Venga, lo miramos acá en el gráfico. El Chen absolutamente extendido. Ya saben, cuando un activo está en ese nivel de extensión de velas, mi opción es no negociarlo. No buscar ventas hasta que haya un patrón claro. ¿Listo? Y Franco Yen, miren la caída del Franco contra el Yen. Hermosa, pero hermosa esa caída. Lo que pasa es que no, pues no dio un patrón muy claro, ¿no? Realmente es muy claro, no, es que no dio patrón. Pero bueno, ahí ya es simplemente, si ese soporte no lo aguanta, podría seguir cayendo, tiene muy buena fluidez de caída, ¿listo? Pero está muy sobrevendido, entonces hay que tener cuidado, porque esa sobreventa en un nivel de soporte tan importante como el que está testeando, podría hacerle, darle un impulso alcista, ¿listo? Podría ser un impulso alcista. Está hermosa, Eric, esa vela del Standard & Poor's. Y si es un impulso alcista, como yo creería que podría ser, un patrón en 15 minutos sería muy interesante para la negociación. ¿Listo? Lo que pasa es que yo ya pues, no puedo negociar más porque ya tengo la compra en dólar yen, que espero se desarrolle muy bien. Y también tengo pues programado la operación en largo en el Nasdaq. Recuerden, pues sí, que esto es un poco, a ver, en el tema de correlación, que es distinta, sí, pero también funciona como una posible cobertura ante la posibilidad de que alguno de los dos falle. Si uno me da más del 2 a 1, ya con eso estoy en ganancia. ¿Listo? Pues claramente asumiendo un riesgo igual, ¿no? Aquí estoy arriesgando 4,56 y en el yen estoy arriesgando 4,15, ¿vale? Casi que absolutamente igual. ¿Listo? Ahí va, ojalá que siga así como va. Y el kiwi, que ya empezó a mostrar debilidad en 15 minutos, podría ser entonces interesantísimo para la negociación. Vamos a poner entonces por acá nuestro calendario económico. ¿Listo? Lo tendremos en 8 minutos el comunicado de tipos de interés y claramente a las 9 de la noche la conferencia de prensa. Ojo porque hay veces que el activo no sufre la volatilidad inmediatamente, sino que se demora la hora hasta llegar a su conferencia de prensa. ¿Listo? ¿Cómo programar ese tipo de órdenes? ¿A qué te refieres, Marcos? ¿A la orden que acabo de programar? O específicamente a qué? Es que no entiendo muy bien tu pregunta. ¿O te estás refiriendo al fundamental que viene acá? Esto es muy riesgoso. Si estás refiriéndote al fundamental, es un riesgo que yo recomiendo no correr. Si yo lo opero, sencillamente sería como para mostrarles una estrategia que utilicé en algún tiempo de mi vida, de mi carrera como trader, pero que ya no uso. Realmente en ese tiempo yo lo utilizaba con fines lucrativos, no era solamente como para por molestar, no, realmente era una estrategia que me servía y me sirvió mucho, pero que hoy en día digo es mucho riesgo, realmente es un riesgo muy potencial y ya por eso no estoy utilizando últimamente. ¿Vale? Pero esperemos a la noticia y les muestro. Más o menos lo que yo hago es irme entonces, ahorita van a ver cómo esto empieza a subir el spread. Vámonos a 5 minutos. 5 minutos está muy extendido. Yo entraría a mercado y le pondría un stop loss lo más alto que pueda, ¿vale? Wanda va a entrar en Libra Kiwi. Listo, ok, súper bien. Libra Kiwi, espérame un segundo, yo no tengo Libra Kiwi. No. Sí, lo tengo, yo 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 sí iba a decir. ¿Cómo vas a entrar? En compras, me imagino, ¿cierto? Bueno, pero es que este sí está para compras. Este está interesante. Bueno, Wanda se va con Libra Kiwi. Tiene una orden ya programada en Libra Kiwi. Y yo me iría en ventas a orden pendiente, claro que sí, Marcos. Entonces te vas a nueva orden en MT4 y la puedes poner acá en el tipo orden pendiente. Tienes buy limit, sell limit, buy stop y sell stop. Si el precio está por encima, sería buy stop. Si el precio está por debajo, sell stop. ¿Listo? Dependiendo de lo que quieras hacer. Miren ya la volatilidad como empezó. Para compra o venta, la primera que reaccione, nuevo stop loss y protejo. Ah, ok, súper. Ese era también un método que yo utilizaba. Lo que pasa es que esa es fuerte porque el riesgo de slippage a esta hora, de desliz de precio, es bien potente. A mí me sacó una vez el australiano. Yo me iría con ventas. Yo me voy con ventas también para el dólar kiwi por la extensión. ¿Listo? Esperemos entonces. Faltan 5 minutos. Vamos a ver, no estoy todavía muy seguro de si lo voy a hacer, igual si lo llego a hacer, por supuesto va a ser con el riesgo más bajo posible. Listo, simplemente es como por probar qué pasa. En 5 minutos entonces trataría de entrar claramente a mercado con un stop loss bien por encima, ¿vale?
bien por encima, esperando que el slippage no me vaya a afectar. Al esperemos a ver, estamos ya a 5 minuticos. Vamos a estar bien pendientes a ver qué termina de suceder, señores y señoritas. ¿Vale? Esto es que, lo que a mí me recuerda esto, mi época donde hacía, es más, mi mejor trade, que yo tengo incluso una foto de ese trade, fue con una noticia como estas. Tipos de interés en Nueva Zelanda, busqué una compra y salí una vela alcista, pero una cosa monstruosa, realmente una cosa impresionante, muy, muy bonita la vela que apareció, pero finalmente, pues bueno, después de esa ganancia tuve unos malos ratos con el slippage en el dólar australiano, bueno, entonces todo eso pues me desmotivó. Claramente sabemos, ¿no? Sabemos que esto va a salir igual, ¿no? 0.25%, ¿no? ¿Te afecta esa noticia? Un poco. Sí, te afecta un poco por la correlación entre el australiano y el kiwi, pero no es mucho. Simplemente, si ya la tienes, ¿de qué? De gerenciarla bien. Si cayó euro australiano, debe caer euro kiwi. Ah, venga, miramos el euro kiwi. Uf, es que este también está. A mí me gustaría que subiera con esa super caída que ya tiene. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque también hay veces. Miren, por ejemplo, ahí ya se está dañando el patrón, porque yo no podría. Ahí sí se mantiene así, no puedo buscar la venta, porque yo busco la venta. Esperen esto, porque no quedó. 1, 1, 0.01, porque después voy y le doy venta con 0.05 y con slippage. Se saca bien, bien duro. Bueno, vamos a ver qué termina por pasar. Esperemos que haya volatilidad, ¿no? Esperemos que haya volatilidad, porque muchas veces simplemente no pasa nada. Muchas veces ese salseo termina por no dar nada. ¿Listo? Entonces vamos a estar bien, bien pendientes. ¿Vale? Vamos a estar bien pendientes. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué horas son? Faltan 3 minuticos. Pronósticos, ¿qué dicen? ¿El dólar contra el kiwi sube o baja? ¿Quién da más? Miren ya, pues claramente por la noticia cómo empieza a aparecer el spread. Ya faltan 2 minuticos, Wanda, así es. Ya empieza a aparecer el spread, por supuesto, normal. Recuerden, la liquidez baja porque los institucionales no participan de este tipo de operativa. Entonces, solamente quedamos los pequeños participantes de mercado. El eurodólar, Felipe. Bueno, dame un segundito, que es que vamos a ver una noticia rápido acá y ya lo revisamos. Listo, me gusta esa cola de techo en 5 minutos. Ve la martillo invertida indicando posibilidad de venta. Vamos a ver si nos podemos ir a una venta rápida. Ah, no, aquí en Kiwi, pues Camilo, y utilizaría el más bajo riesgo. ¿Vale? Yo mido el apalancamiento con base en mi riesgo, 1% por operación, pero esto ni siquiera el 1%, esto sería menos del 1%. Sube el kiwi, nos dice Camilo. Bueno, a mí eso no me serviría para la negociación que quiero buscar. Un minuto, no me ha dado patrón, sin patrón no le entro, necesito al menos la cola de techo. Ya se empezó a ampliar el spread, creo que no la voy a negociar. Vamos a estar pendientes. Cuando tiene A ver, hagamos una cosa, no, es que ya no me da el tiempo porque ya queda muy poco. Donde caiga duro, me va a arrepentir, pero bueno, no importa. Simplemente era por mostrarles. Mi estrategia habría sido, si esta vela hubiera terminado por acá abajo, entro rápido y le pongo un stop loss bien encima. Lo que me está diciendo la vela en estos momentos es que posiblemente sí vaya a caer. Así que podríamos tener. Uy, miren, miren. Ya, ahí nomás el spread ya me habría sacado. ¿Listo? El spread me habría tocado el stop loss, la línea ASK. Y fuerte volatilidad. Fuerte, fuerte volatilidad. Ya son las 8. Sí, vamos a ver. Démosle unos segunditos más a ver qué ocurre. Pero por lo que veo. Uy, no. Bueno, ahí yo ya me hubiera salido. ¿Vale? Miren eso. Pero bueno, en esa caída, pues, bueno, no sé si creo que me habría sacado el stop loss al principio. Pero bueno, alcanzó a caer muy rápido. El problema es esto. El problema de este tipo de operaciones es que uno aquí ya se ilusiona, no sale rápido
Y si uno no sale rápido, pues ya y habría dañado todo, vuelve y cae, pero pues ya en esta volatilidad no hay inversor que aguante esa volatilidad, no hay inversor que lo aguante, porque yo, claro, mi perspectiva era corto y miren, se fue, miren hasta dónde cayó, miren todos los pips que está moviendo en este momento. Mi hipótesis sí, hasta el momento resultó, pero no habría podido salir en ganancia, no habría podido, es muy difícil, precisamente porque el spread incrementa. Porque el riesgo de que la orden no se me tome al nivel que yo quiero es alto. Y bueno, hay muchísimos riesgos intrínsecos, digamos, cuando uno opera este tipo de fundamentales. La adrenalina es brutal. Claramente, pues aquí yo estoy operando. Si lo hubiera hecho, igual habría sido con 0 puntos en los lotes, que pues eso no me va a afectar la cuenta. Pero yo lo hacía operando con 500, 400, $200, que eso, por supuesto, es. Ya cuando uno pierde, además que cuando hay desliz de precios, esos 200 se convierten en menos 500 o menos 700. Una vez me pasó menos 1000, y pues ya eso sí es absolutamente difícil, ¿no? Pero bueno, fíjense, porque yo no es que yo sea gurú ni nada, sino que yo dije: el activo está demasiado extendido, necesita caer, ¿vale? Necesita caer, no importa el dato, necesita caer. Miren, si yo hubiera negociado eso, yo quería entrar al mercado con un stop loss por acá, tendría en segundos casi 7 veces. 7 veces la relación riesgo-beneficio, ¿no? Sí, también habría podido ser una posibilidad. Lo que pasa, Felipe, es que, pues, a ver, Libra Kiwi, vamos a ver qué le pasó a Juanda. Me imagino subió el Libra Kiwi. A ver qué pasó. Ah, bueno, ya se está empezando a mover, claro, al alza fuerte. La compra de Juanda, entonces ahí te fue bien con la compra. Imagino te sacó un stop loss, pero la otra pues le pagó. Aquí a mí me habría pagado muy bien, pero fíjense la volatilidad, porque es que antes de que esto cayera, empezó a subir fuerte y ahí uno se asusta y uno sale, ¿vale? Uno sale, uno dice no, no más. Miren eso, pero es que claramente es como un casino, ¿no? Llega el 6 a 1 y pues se gana unos 6 veces lo que arriesgo, ¿listo? 6 veces en segundos. Sacar un 6 a 1 normalmente toma horas, días e incluso semanas, ¿listo? Me activó la compra y la venta, no, cerré con 79 pips, súper bien, Juanda, felicitaciones. Me alegra muchísimo, miren esto, miren esa belleza como está cayendo, miren la vela de 1 hora, impresionante. Esta era mi noticia favorita. ¿Por qué? Porque gracias a ella logré ganarme una vez arriesgando $100, me gané 1.400, obviamente salí súper feliz, pero realmente yo dejé eso porque es muy peligroso. Cuando uno opera con una cuenta de verdad grande, es muy, muy peligroso y es adictivo, ¿vale? Claro, yo decía, juepucha, es que si yo me gano, o sea, en una noticia me gano aquí, arriesgué, ejemplo, $500, pues en el 8 a 1, imagínense, me habría hecho. Y $4.000, ¿vale? $4.000. Cheque el australiano. ¿Cuál? ¿El solo el australiano? ¿El australiano dólar? Vamos a ver qué pasó con el australiano. Ah, no, pero tú me dijiste, creo que fue el australiano neozelandés. Dame un segundo, lo miramos. Uf, bello. Bello, bello, bello. Me recuerda a esa época. La vela que yo negocié era algo así, en el, no, pero dio mucho más. Es que era en 1 hora que se veía, pero claro, súper bien esa subida. Sí, esta era mi noticia favorita porque es la más volátil. Realmente es la que más mueve, ¿no? Aquí lo podemos ver, comprobar. ¿Listo? Por acá Caesar nos dice, acabo de hacer un 3 a 1. Bueno, súper bien. ¿Cómo me alegra? Bien, súper. ¿Y buscaste la venta en el Kiwi o en qué activo? Bueno. Súper bien, miren, ya esto empezó la volatilidad. Entonces, pues simplemente nada. Es ahí como para que vieran. Yo ya no lo hago y tampoco tengo ganas de volverlo a hacer. Realmente no me motiva eso. Ya me trae recuerdos bonitos, pero también malos, ¿no? Ya no, pero más, nos dice Juanda. Muy buena decisión. Canadiense cayendo. Vamos a ver qué pasó con mi amigo el Jen. El yen iba subiendo súper bien y ya empezó a aparecer la volatilidad de asiática. Esperemos que sea simple volatilidad. Me preocupa eso que habían dicho la noticia es tipos de interés, ¿listo? Del Banco Central de Nueva Zelanda. Que la SM200 genere un poco de resistencia.
Pero bueno, vamos a esperar a ver qué termina de suceder. De igual manera, tengo aquí un tipo de cobertura con mi amigo el Nasdaq, que me gusta muchísimo. Y si alguno me saca el stop loss, qué bueno, Caesar, me alegra muchísimo, súper bien. Si alguno nos saca el stop loss, pues con que el otro me dé 4 a 1, ya me siento, me doy por bien servido. ¿Listo? Me doy por bien servido. Serían entonces mis recomendaciones. Vamos a ver pues qué pasó con la noticia. Me imagino ya claramente eso salió claramente en 0.25%, no iba a cambiar nada. Si Nueva Zelanda fue débil, debemos tener en cuenta que Nueva Zelanda está en cuarentena por 2 casos de virus. Imagínense eso, ¿ah? 2 casos y están en cuarentena. Aquí en Bogotá cerraron ya por fin los gastrobares, porque es que la gente de verdad es. Miren la libra subió, la libra está monstruosa, ¿no? También el tema de que en Reino Unido, pues la vacuna ha funcionado mucho. Imagínate que me acabo de dar cuenta que se pueden guardar perfiles en la parte de abajo en el MT4 con las gráficas que uno quiere. Todos los días de aprender algo nuevo me sirve mucho. Ah, bueno, Felipe, claro, así es. Así es. Aquí pues, si las guardas con números, te aparecen en orden. ¿Vale? Porque a mí cuando empecé a hacer Forex hace unos 6, 7 años, yo los guardaba y no me aparecían todos en desorden. Lo puedes guardar acá. El kiwi que. Uy, miren esto. Miren, ya se volteó la cosa. De caer, empezó a subir fuerte. Bueno, eso es pura, pura volatilidad. Que Juan de Caesar inviten las cervezas hoy. Bueno, sí, por favor. ¿Dónde nos vemos? Y nos invitan las cervezas Caesar y Wanda que le sacaron ahí 1.79 pips y otro 3 a 1. ¿Qué le está pasando al franco? ¿Por qué tan débil? Nos pregunta Juan Carlos. Me imagino que dólar franco, por supuesto, o bueno, el franco en general. Pues en número uno, el dólar está fuerte, ¿no? Juan Carlos, realmente sí, está muy, muy fuerte. Y técnicamente también, pues mira que la gráfica en el marco mensual estaba en una zona de doble piso. Esto puede ser una explicación técnica tradicional, ¿no? Un doble piso, por supuesto, podría ser. Camilo, Eurolibra, miremos claramente Eurolibra, por supuesto, vamos a ver si por fin empezó a rebotar, no, nada. Yo quiero buscar las compras y estoy esperándolo, pero está difícil, ya un sell-off asquerosamente feo, esto no para de caer. ¿En algún momento va a rebotar? Sí, supongo que sí, pero hasta que no haga patrón, yo no buscaría compras. Euroyen. Euro-yen, vamos a ver. Claro que sí, Juan Carlos. Euro-yen se ve alcista. Yo lo veo llegando nuevamente a esta zona de máximo. Me gusta el euro-yen. Me gusta el euro-yen. Y, pero pues bueno, yo ya tengo mi negociación en USD-JPY, que ya empezó. A ver, por favor, señor dólar-yen. Empieza a subir y deme el 1 a 1 rápido para poner mi stop loss en break-even, que es lo que todos queremos, ¿no? Me suena a cuña, nos dices en Eurogen. Sí, efectivamente, si rompe esos máximos sería entonces el desarrollo de esa cuña alcista, de ese patrón alcista y próxima resistencia que tendría por acá. Tiene fluidez bastante, ¿no? Bastante. Eurokiwi en semanal, claro que sí, Juanda. Ya lo miramos, un segundillo. El Eurokiwi que siempre está muy lento, ¿no? Ese es el problema del Eurokiwi. Ay, me fui para donde no era. Me fui para donde no era Eurokiwi en el marco semanal. A ver. Está, bueno, vamos a ver si esta ruptura es o no fallida. Lo que pasa es que acá tendría otro soporte, lo está rompiendo. Y el siguiente tiene muy buen espacio de caída. La fluidez es bastante, bastante para caer. Sí, ahí tiene que caer. Realmente sí, Wanda. En semanal, sí, concuerdo 100% contigo. Miren esto acá, demasiada volatilidad. Demasiada volatilidad. Demasiada, demasiada volatilidad. Vamos a ver, ojalá que este dólar yen empiece a subir. Y esperemos también que nuestro amigo US Tech, ¿qué pasó con el Nasdaq? Ya empezó, es que en 5 minutos todo se ve tan distinto, ¿no? Todo se ve tan distinto. Upa. No quiero que se me active esta hora. No quiero que se me active esta hora. No quiero. La debilidad del euro está imparable, nos dice Camilo. Bueno, ¿qué pasó? Que hasta ahora todo se activó ahora y empezó a subir el Nasdaq y me hizo caer mi dólar yen y no quiero que pase eso. Pero bueno. Bueno, a mí el euro me parece que podría seguir subiendo, ¿no? Acaba de romper un hombro cabeza a hombro. Es más, este a mí me gusta.
Ya que no lo habíamos visto el euro dólar, a mí me gusta para buscarle comprillas. Me gusta, ya rompió la zona de la que hablamos. Mañana me escribe un artículo en este, ¿listo? Vamos a esperar a ver si hay patrón en europea o en americana, pero sí, me gusta mucho. Pero bueno, voy a dejar esas dos operaciones. Esta del dólar yen, que estoy pensando como en cancelarla por la sesión asiática. Realmente pensé que iba a estar fuerte, fuerte en asiática, pero bueno, tal vez podría caer hasta entrada. Y darme de pronto. No, vamos a dejarla. Vamos a dejarla. ¿Listo? Muchas gracias, Felipe. Bienvenido acá cuando quieras, de domingo a jueves 7:30 p.m. y los domingos 7 p.m. hora Colombia GMT-5. ¿Vale? Vamos a dejarlos acá. Y el Nasdaq, pues bueno, ya me decidí por dejarla. Vuelvo y les digo, a mí me gusta operar el Nasdaq siempre, casi siempre, más que en apertura, ¿sí? O por lo menos minutos antes, pero pues el patrón que me está dando está muy interesante. Excelente todas tus explicaciones, a veces me quedo un poco, pero ya poco a poco me he adaptado, me gusta más cuando vas ordenando, pero igual muy bien, gracias, excelente, gracias por tus explicaciones, a guiar con muchísimo gusto, sabes que para eso estamos, si quieres que miremos el oro, por supuesto que sí. Bueno, el oro por aquí, los que tomaron take profit en 2 a 1, felicitaciones, fue la mejor opción que tuvieron, porque después empezó a corregir. Lo sigo viendo muy alcista, ya está haciendo el patrón en H4, me preocupa, es únicamente la resistencia que tiene en el 1814. Por encima del 1814, las compras que quiera, ¿listo? Me parece que está muy interesante, pero necesita romper la zona, ¿vale? Esperemos entonces que se mantenga por encima, ¿listo? Gracias, Meli, muchas gracias por eso. La verdad me alegra mucho que les guste, todo esto lo hago es por ustedes. Realmente me emociona mucho. Si está cayendo fuerte el USD, está cayendo fuerte el dólar, dólar yen. El dólar yen podría mantenerse y el franco suizo, no es el dólar contra el dólar canadiense el que usted está viendo fuertemente afectado últimamente. Realmente sí. Ah, pues yo me voy a quedar con esas dos. Realmente son las únicas que me gustan. Pues el Nasdaq ya saben, el patrón, claro, martillo hermosa en soporte. Tenemos ruptura de microtendencia. Creo que ya más patrones sería lo que decía ayer Dana Galante en el libro de Market Wizards, que no se puede pues tampoco tener las mil situaciones perfectas porque entonces pues se escapan los activos, ¿no? Aquí ya tenemos un patrón interesante. Lo único que no me gustaría que se desarrollara ya, me gustaría que se desarrollara al menos en europea, porque pues en la asiática ya saben que es una sesión que yo poco quiero, pero que a veces me obliga a operarla, ¿no? Es una SMA, Germán, y es de 200 observaciones, ¿listo? SMA de 200 observaciones. Pues bueno, señores, esto fue nuestro análisis de fundamentales. Ya saben por qué no se debe jugar con ellos, son muy volátiles, ¿vale? Hay veces que lo saca uno el spread simplemente, ¿vale? Has tenido buenas operaciones en asiática, me consta, por acá nos dice Carmen. Sí, últimamente sí, pero eso no es siempre así. A veces me sacan el stop loss muy rápido y eso no me gusta, ¿listo? Claro que sí, Byron, perdóname, qué pena contigo, gracias por acordarme, pero por supuesto, vámonos por acá a ver el Rari. Me imagino que es. ¿Es esta? No, no creo. Dame un segundito, la busco por acá. Vamos a ver cómo es el ticker. Rarible. No, pero es que ¿por qué no me aparece? Está cotizando a 15,79 precio de Rarible, pero ¿cómo es? Sí, es Rari. ¿Por qué no me aparece acá en Investing, no, sino en? No, porque esto es. Esto no es. Esto es un ETF, no, no tengo ni idea de qué sea, pero no creo. Porque tú me dijiste, Byron, que es una cripto, ¿no? A ver, dame un segundito, ya la buscamos. Ah, listo. Juanda por acá nos dice que nos debe las cervezas, entonces las estaremos esperando, Juanda. El token no fungible, Rari registra. No sé por qué no me deja verla. Dame un segundito, ya la busco. Rari Investing. A ver si me aparece en Investing. Cripto. Así es que parece que es un ETF también. El token no fungible, Rari, pero ¿por qué no me aparece? ¿Por qué no me aparece?
Rari USDT. Ah, ok. ¿Esta? En Poloniex. Perfecto, listo. Vale, gracias, Byron. Uf, hermosa. Me encanta el mínimo mayor que está presentando. Me gusta la zona que rompió. Tiene toda. O sea, esto es un HL perfecto. A mí me encanta porque hasta el momento es ordenado. Y al ser ordenado, Byron, el despegue podría ser impresionante. Me gusta muchísimo. Claramente estas velas me parece que son debido a lo que dijo Janet Yellen, pero muy bien. O sea, la corrección ordenada, el posible despegue. Si lo estás esperando más abajo, perfecto, pero me parece a mí que ya está para darse, ¿vale? Para compras. Pero me gusta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. En el marco diario se ve excelente. Revisamos el semanal, aunque no creo que haya patrón. Realmente nos basamos en el diario por lo que llevamos. Es una criptomoneda muy nueva. Señores, gran abrazo para todos. Nos vemos entonces mañana en una segunda parte del mercado de futuros, de la parte de introducción a futuros. Los espero. Listo. Abrazo grande. Dios los bendiga. Lo mismo, Juanda. Un abrazo para ti, Eric. Claro que sí. Nos vemos 7:30. Claro que sí, Carmen, con mucho gusto. Descansen y muchos pips. Cuídense mucho. Chao, chao. Hiram, con todo el gusto. Germán, claro que sí, con muchísimo gusto. Nos vemos mañana. Abrazo, Camilo, cuídate.